Funcionarios de la rama judicial en Ocaña se unieron al paro nacional de Azonal Judicial, una jornada de lucha de 24 horas en procura de que el gobierno nacional atienda las justas reclamaciones. Año tras año se pelea por presupuesto adecuado para la justicia, que permita ensanchar los despachos judiciales, crear más cargos en la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación y redunde en la buena prestación del servicio. La creencia laboral le quiere decir una prima especial para los señores jueces y fiscales del 30% de la ley cuarta del 92 que viene del año 1993, hace 27 años, y ya en sentencia unificada del Consejo de Estado del 2014 y 2019 ordenó al Estado colombiano a través del Ejecutivo del señor Presidente de la República que pagara esa prima especial a los señores jueces, que es un 30%, y hasta el momento no la incluyó en el presupuesto de este año del 2020. El funcionario manifestó que piden al gobierno se les escuche sus reclamaciones. Se piden muchas cosas más, como 3.200 nuevos puestos para la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, porque la planta de personal que tenemos es la misma planta de 1994, o sea, hace 26 años. Además se piden que la bonificación judicial y todos estos emolumentos sean factor salarial para la jubilación. Varios funcionarios estuvieron presentes en las instalaciones del Palacio de Justicia apoyando el paro nacional.